Una palabra muy conocida, el capítulo 11 del libro de Primera de Corintios, capítulo 11 de Primera de Corintios, el versículo 23, en continuación dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Amén. Todos nosotros, usted por ahí se va, le llama la atención, ¿no?, que no vamos a partir la Santa Cena todavía, pero quiero en esta mañana traer una reflexión en cuanto a la Santa Cena, hermano. Dice el apóstol Pablo, todos sabemos que él fue el que ordenó la iglesia de Corinto, él fue el que estableció la enseñanza, la enseñanza que había recibido de nuestro Señor Jesucristo, y como que él organizó, porque la iglesia de Corinto era una iglesia cosmopolita, quiere decir que vivía muchas naciones, muchas lenguas, muchos idiomas, muchas costumbres, vivían juntos allí. Y parece que el apóstol Pablo vio que la Santa Cena no tenía el debido, no estaba recibiendo el debido valor, el debido respeto que se merecía conmemorar la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces él escribe y dice así: porque yo recibí del Señor que también, y también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Él está explicando para ellos cómo era el acto, cómo era la administración de la Santa Cena. No digo que nosotros lo hacemos mal, hacemos como hemos aprendido también de nuestros antepasados, que recibieron la luz, la guía del Espíritu Santo. Ahora nosotros, hermanos, parece que el apóstol está viendo, si usted ve más atrás, te va a ver que él ya reclama que hay muchos que participan de la Santa Cena en sus propias casas. Ellos organizaban una comida, organizaban un guiso así entre ellos, y de paso ya participaban de la Santa Cena. Y él estaba recomendando a ellos que eso no era lo correcto, que eso no era un acto común, no era algo simple, que eso tenía una gran importancia. Vale decir, hermanos, que nosotros, es por eso que hay semanas de oración, semanas de meditación, semanas de nosotros analizarnos cada uno individualmente, porque lo que vamos a participar el domingo es santo, es sagrado y es serio, no es cosa común. Alabado es el nombre del Señor. Dice que ellos, según el estatus social, según el poder económico que tenían, se reunían en las casas, los más poderosos hacían en sus casas sus reuniones y comían y tomaban, y de paso alguien decía: ¿y por qué no participamos ya de la Santa Cena? ¿No? Entonces él como que trae la organización de la Santa Cena para los hermanos, porque él dice así: yo no recibí de alguien cualquiera, yo recibí del Señor este modelo, y este modelo es santo, este modelo es sagrado, este modelo de servicio de Santa Cena no se puede hacer así nomás, o venir de la manera que queremos, o salir de donde estuvimos por ahí en alguna cosa que no agrada al Señor, y venir lavando las manos, peinarnos, ponernos una corbata y me voy a la Santa Cena. No,
Dice así, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Jesús, cuando toma el pan, estaba representando la diversidad de personas que iban a alcanzar ser parte de su ministerio o ser parte de la salvación. Cuando él parte el pan en pedazos, por supuesto que hace muchos pedazos, él está diciendo, no solamente para ustedes, los 12 discípulos, sino que mi cuerpo también va a ser para otros. La salvación también va a ser para otros. Mi pacto va a ser con otros. Y en ese diálogo de Jesús con los discípulos, él estaba diciendo también, mi pacto va a alcanzar a la iglesia central de Bolón en el año 2022. Porque Jesús, si bien parte el pan, no, él podía partir en 12 pedazos, pero dice que él partió en muchos pedazos y le dio a ellos. Él estaba enseñándoles que no solamente ellos tenían que ser parte del sacrificio del pacto, sino que otros tenían que alcanzar el pacto. ¿Y por qué nosotros como iglesia nos quedamos contentos, nos quedamos satisfechos? Porque yo y mi familia ya estamos en el camino del Señor. El vecino que se arregle, el patrón que se arregle, el hijo del hermano, de la hermana. No, usted tiene que también distribuir para ellos el cuerpo de Cristo. Tiene que hacer parte de este pacto glorioso. Dice la palabra del Señor que Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Por qué él toma pan cuando podía tomar otra cosa? Porque él estaba diciendo que él era el pan de vida que había descendido del cielo. Que él era el Hijo de Dios, pero representando alimento, representando comida para satisfacer el hambre espiritual de la humanidad. Nosotros podemos comer asado, comer lindas comidas en nuestras casas, pero eso satisface el organismo natural, pero el pan de vida que es Cristo satisface nuestro ser interior, nuestra vida espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. El pan y empieza a dar para uno, para otro, y dice, este es mi cuerpo, este es un pedazo de mí, y a partir de ahora ustedes van a ser parte de mí, ustedes van a tener un poco de mí, ustedes van a hacer algo también como yo hago. Alabado es el nombre del Señor. Comienza a adorar al Señor. La Santa Cena de esta mañana está representada por el mismo Jesucristo que usted lo ve. Alabado es el nombre del Señor. Imaginariamente trasládese allá al escenario de la cruz y vea que no es cosa común, vea que no es cosa simple, vea que no es de cualquier manera que podemos llegar aquí. Dice, haced esto en memoria de mí. Jesús está recordando que todas las veces nosotros tenemos que recordar este sacrificio. Y al recordar, nosotros nos damos cuenta si estamos dando valor, sí o no. ¿No? Si usted, cuando va a participar en la Santa Cena, no se imagina el valor o el precio de la sangre de Cristo, usted está comiendo en vano. Usted está participando en vano. Yo, por lo general, cuando tomo el bocal del pan y comienzo a masticar, automáticamente mi mente va allá al escenario de la cruz
y por el ojo de la fe yo veo a un Cristo colgado derramando sangre. Alabado es el nombre del Señor. Esa sangre bendita, maravillosa. Siempre pienso, hermano, que cuando Jesús fue coronado, la corona era de espinas. No, la corona era de espinas. ¿Y por qué de espina la corona? Si bien el deseo era infligir un dolor en el maestro, pero tenía una representación. Cuando Adán y Eva pecan acá en el Edén, Jehová Dios de ella fuera del Edén, ponen que querubín con una espada encendida, revoleando así para que nadie entre al Edén. Jehová le dijo: mirá, espinos y cardos te producirá la tierra, y con el sudor de tu frente comerás el pan. Alabado es el nombre del Señor. Él estaba diciendo: por esa desobediencia, por ese descuido, la tierra te va a producir espinos y cardos para vos. Y cuando Jesús es coronado de espinas, su frente, su cabeza se agacha y comienza la espina a herir la frente, la cabeza del maestro, y caen grandes gotas de sangre sobre la tierra. Esas gotas producidas por las espinas, estaba bendiciendo la tierra que estaba vacía. Aleluya. Esto no es cosa común, hermano. Lo que
Padre, el acto que va a acontecer aquí es algo que está, tiene como testigo el cielo. Tiene como testigo ángeles que usted lo ve. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabado es el nombre del Señor. Él dijo así: este es un nuevo pacto, mi sangre. Porque antes era la sangre de los machos cabríos, antes era la sangre de los animales engordados, de las aves, según el poder económico o según el pecado, era lo que tenía que llevar: flor de harina, una tortola, un palomino, un macho cabrío. Entonces, cuando Jesús entra en Jerusalén y ve que allá alrededor del templo hay mesas de cambio, hay un corral con animales que ya estaba con el sello del sacerdocio, y ve que también hay allí unas jaulas con palomas, alabado es el nombre del Señor. Pero también Jesús ve que hay mucha gente que está durmiendo sin adorar. Jesús ve que muchos están regresando. ¿Por qué? Porque como ellos estaban, algunos a 2000 kilómetros, algunos más, otros menos, entonces ellos venían con el dinero de su pueblo o de su región, y el dinero que ellos tenían estaba representado por imágenes. Puede ser la imagen del rey de su ciudad, de su nación, y no podía con ese dinero comprar algo para ofrecer como sacrificio. Entonces estaban los cambistas, que sabían que iban a necesitar comprando la moneda de Jerusalén. Entonces ellos agarraban y ponían una mesa allí y decía: ¿cuánto vale ese carnero, ese macho cabrío? Vale 500, ¿no? A ver, ¿cuánta plata tenés? Y tengo esta, pero tu plata tiene la imagen. La imagen está acuñada con una imagen que no se puede adorar, comprar con esto aquí en Jerusalén. ¿Y cuánto te tengo que dar? Mirá, me tenés que dar 10 y yo te doy 7. Y ahí van haciendo ese negocio, ¿no? Y algunos venían con su animalito. Algunos traían su animalito, y cuando llegaba, los sacerdotes, los que estaban ahí, inspeccionaban, y estaba bien, estaba apto para sacrificio, pero ellos le encontraban una falla con tal de desechar y vender el que tenían allá. Alabado es el nombre del Señor. Entonces Jesús vio que algunos regresaban porque no habían podido, su dinero no alcanzó para comprar algo para ofrecer sacrificio. Y Jesús, haciendo la demostración de rey y dueño de todo, vino y partió la mesa de los cambistas, tiró patas para arriba la mesa, abrió allí la puerta de los corrales, de las vacas, abrió la jaula de las palomas, hizo, agarró un chicote y empezó a darle. ¿Y sabe qué aconteció, hermano? Que la ley decía así, que si alguien cometía el error de venir y tumbar la mesa o abrir el corral de los animales antes de oscurecer, era muerto. Antes de oscurecer, era muerto en la plaza de la ciudad. Y Jesús hizo todo eso y quedó allí y entró y adoró, y otros entraron detrás de él sin tener que comprar nada, porque él es el sacrificio perfecto. El jefe del Congreso, para que usted entienda, el jefe de todo, viene a la noche y le dice: ahora yo sé que vos sos maestro,
Háganlo ser que vos sos el Hijo de Dios. Porque nadie hace lo que vos hiciste. Tú mataste todo, esparciste todo y estás vivo. Porque si era otro, estaba muerto. Y solo al final ahora que es, no estás vivo. Y cuando no mirar al reloj, Jesús, mirar ahora que es, no está vivo. Si era otro, estaba muerto. Y él hace como él es el que habilita para que lo adoren en esta mañana. Él es el que saca todas las cosas que dicen que no hay que adorar. Vos viniste pobre, viniste sin ningún peso en el bolsillo, viniste tu diezmo, tu ofrenda, tu semilla, te quedaste sin nada, pero él la va, mirando, no vino esta mañana
Puede ser que venga el mediodía, como puede ser que venga la noche, pero que va a venir. Es lo mismo esta mañana. Puede que sea mediodía para alguno, puede ser que alguno se vaya cuando regrese a su casa, pero que va a venir. Aleluya, aleluya. Mirar adelante, alabado sea el nombre del Señor. Mirar, ahora mirar a sí mismo. Mirar a sí mismo. Capítulo 11, versículo 28 dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe dignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para ti, no para el hermano. Miramos hacia atrás, miramos hacia adelante, ahora miramos a nosotros mismos. Entonces, cuando usted va a participar, usted no tiene que estar juzgando quién va a participar. Usted no tiene que estar mirando, mirar a la hija del hermano va a participar, y yo le vi por su ladera, por niñez, yo le vi por allá, con uno, con otro. No, usted tiene que mirar a sí mismo, a ella le va, a ella no le conviene, a ella no se va a condenar. Alabado sea el nombre del Señor, mira a lo mismo, porque generalmente nosotros no humanamente miramos y decimos así, no, esta va a participar o este va a participar, a este te da la Santa Cena. No, vos tenés que dejar, él debe haberse examinado y por eso debe ser que se siente apto. Y vos tenés que mirarte a vos y decir: Señor, será, recíbeme en tu seno ahora, en este momento. Mis debilidades, mis flaquezas, mis errores, te pido perdón. Pero vos no tenés que estar participando y abrir los ojos y así. ¿No? Los de la banda van a participar. Si esos viven de celular y de película y de Netflix y de cuantas cosas y participan de la Santa Cena, no dejar de mirarte a vos mismo. Mirarte a vos mismo. Ahora tenemos que mirar alrededor, aquí alrededor de nosotros. Porque dice así: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Ahora usted tiene que mirar alrededor, de quién participa mal, de quién participa de la manera por ahí que cree que es correcto, o de alguien que usted sabe que no es digno, pero usted no dice nada. Usted tiene que mirar para no cometer ese error. Y usted ve que hay muchos enfermos espirituales y muchos duermen, no sienten nada. El pastor dice: vamos a cantar, el Señor está aquí, y nada, no llora, no siente la presencia del Señor, no levanta la mano, está ahí, parece una lechuza de ojo grande mirando. No, ¿por qué? Porque está enfermo espiritual. Entonces usted tiene que mirar, usted tiene que mirar. Mirar para que ese error no cometa. Mirar alrededor y ver cuántos enfermos espirituales hay. Yo no quiero ser el próximo. Yo no quiero ser el próximo. Mirar atrás, mirar adelante, mirar a ti mismo y mirar alrededor. Cuando usted va a participar de la Santa Cena del Señor, dice
porque si nosotros nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, ¿no? Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. El mundo va a ser condenado. Nosotros vamos a ser juzgados y castigados por el Señor. Hay una diferencia de castigo a condenación. ¿Usted qué quiere? ¿Ser condenado o ser castigado? El castigo dura un poco de tiempo. El castigo tiene unas horas, tiene unos días, tiene algunos meses, pero la condenación es eterna. La condenación es eterna, hermano. Deje que si el Señor tiene que juzgarte y darte un castigo, reciba en el nombre del Señor. Reciba el castigo de parte de Dios. Usted puede leer el capítulo 35 allá de Génesis. Usted va a encontrar que Jacob hizo de todo por allá. Se peleó con el hermano. Hizo cosas que no agradaban a los patriarcas, pero llega un momento en que Dios le dice a ti: mira, sube a Betel, ¿no? Como que Jacob hizo todo lo que quiso, hizo todo lo que él quiso durante el tiempo que él quiso, anduvo como quiso, no obedeció a nadie. Pero llega un momento que Dios le dice así, capítulo 35, dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano de Saúl. Como que Dios le dijo así: basta, Jacob, basta de andar como vos querés, basta de hacer lo que vos querés, basta de vivir esta vida que te parece que está bien y está todo mal, ¿no? Ahora le dijo cambiar de posición. Cuando dice sube, quiere decir que está en un lugar bajo, ¿no? Si alguien está ahí y usted le dice subir para acá, obviamente que él al llegar acá va a tener otra visión, va a estar en otra altura, va a estar más alto de los que están aquí. Entonces le dice: sube, cambia tu posición, salí de esa bajeza, deja de andar haciendo lo que haces, no te andes escondiendo, tenés que tener la altura, tenés que tener tu nivel, tenés que ser visible a los ojos de la iglesia y a los ojos de Dios. Cambia tu posición, no andes en esa bajeza, sube a Betel. Betel era el lugar de adoración, ¿no? Era el lugar de adorar, era el lugar donde se adoraba. Amén, Señor. ¿Y por qué muchos hermanos, muchos cristianos no pueden llegar a Betel? Porque no suben, no cambian de posición. Siempre la misma posición. Dios salva uno borracho de allá y pasa un año, dos años, tres años, y el que era borracho está acá ministrando el culto. Porque él entendió que tenía que salir de esa baqueta y cambiar de posición. Y después está la idea de que dice: llama a cualquiera, consagra a cualquiera. No. Mira, yo tantos años en la iglesia y siempre en el mismo lugar, pero una cosa que vos no entendés es que vos nunca procurás salir de la bajeza, nunca procurás cambiar de lugar. Te agrada andar en las bajezas, te agrada estar en esa posición, cuando otros se dan cuenta que eso no les sirve y empiezan a subir, a cambiar de posición. Así, mira, quédate allí, Betel, porque Jacob andaba por allá, cuando veía una chica linda allá, por allá, se iba por allá, se cambiaba, veía el traslado por allá, ¿no? Veía una oportunidad por allá, se iba
para allá. Ahora yo le digo que dale mi hotel, por favor. Que dale. No ande de un lado para otro, no sea nube que lleva viento. El capítulo 27, si mal no recuerdo, del libro de Proverbios, encontramos una palabra que el sabio consideró al hombre que no se queda en su lugar como un ave que abandona o que deja su nido. Capítulo 27 del libro de Proverbios, el versículo 8 dice así: cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. Yo, como un ave que se va de su nido, así es el hombre que deja su lugar. Usted pasa, usted conoce, la naturaleza nos hace conocer cómo son el nido, de qué manera se reproducen las aves, y usted conoce cuando es un nido de un gorrión, por ejemplo, de una paloma, usted sabe, porque cómo está constituido, pero usted mira y no está más ahí. Obviamente que ella por ahí la reprodujo y se fue, pero usted conoce que ahí vivía una paloma, ahí era el nido de una paloma, pero no está más. Así es el hombre, que queda la historia, queda el recordatorio. Esa iglesia hizo un hermano fulano, pero un día se enojó, un día se disgustó y se fue, que no recuerdo. No, no tenés que andar buscando recuerdos, tenés que quedarte en tu lugar. Tenés que quedarte en tu lugar porque el Señor te llamó. No abandones tu lugar. Alabado es el nombre del Señor. Va a venir la tormenta, va a venir los ríos, el viento va a soplar fuerte, pero no abandones tu lugar. Dice una anécdota que un hombre vivía en una isla con su hijo, se dedicaba a la caza y a la pesca, y dice la anécdota que un día llovió mucho y el río creció y empezó a tapar la isla, empezó a tapar los árboles, a tapar su casa, y el hombre dice que se desesperó y agarró a su hijo y puso en la canoa y alcanzó a donde había un árbol, así con una horqueta, y agarró y le dijo al hijo: mira, quédate acá, yo me voy a ir y voy a ver la manera, voy a encontrar un lugar para nosotros vivir, pero te voy a venir a buscar. Y dice la anécdota que de repente la defensa civil, la prefectura, todos los organismos de salvataje empezaron a recorrer las márgenes del río, los islotes que sabían que habitaba alguien. De repente dice que ellos vieron un niño allá en la vivienda de un árbol, abrazadito allí, y se dirigieron y llegaron y dijeron: mirá, nosotros venimos a llevarte, nosotros venimos a salvarte. ¿Por qué? Porque ahí no vas a morir. Y él dice que él le miró y dijo: no, mi papá me dijo que yo no salga de acá, mi papá me dijo que yo le espere acá. Alabado es el nombre del Señor. Le dijo: no, ahí no vas a morir, el río va a crecer, tú vas a morir. Él dijo: no, mi papá no miente. Y miró así, dijo: viene ese que viene allá remando, ese es mi papá, él me dijo que yo me quede, que de acá me va a venir a buscar. Aleluya. Para que volte allí la tormenta, el viento va a
onda. El Señor te colocó allí y alguien te va a buscar, alguien te va a recompensar. Aleluya, aleluya. Falsa propuesta, falsa propuesta. Te van a querer sacar del lugar que Dios te colocó. Aunque vos veas que la voz vea en tu árbol esperando al maestro, aunque vea que algo parece que te va a encontrar, pero el que te dijo que va a venir, te va a llevar, te va a llevar. Hoy mañana pasado vas a ver que el Padre está viniendo. Aleluya. Así, quédate allí y haz al mismo altar. Jacob de tanto andar de acá para allá, nunca adoraba a Dios, nunca hacía altar a Dios. Estaba para allá, se peleaba allá, iba para allá, nunca se detuvo a hacer un altar a Dios. Nunca hizo el día entero de ayuno. Nunca se quedó 12 horas con la iglesia, porque un tiempo está acá, un tiempo está allá, otro tiempo está en la vela, otro tiempo está allá, por Claire. Dijo, no, que tanta vida se va a andar. Yo quiero verte así en un altar. Yo quiero verte de rodillas delante de mi presencia. Alabando el nombre del Señor. ¿Y qué dice la Biblia? Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban. Vio que la actitud de un hombre o de una familia involucra a muchos. Involucra a los cuantos, porque cuando él se dirige a los que estaban con él y a la familia, él le contó lo que Dios le dijo. Y le dijo, mira, Dios me dijo que nosotros tenemos que salir de esta banqueta. Nosotros tenemos que cambiar de posición. Ya hace mucho que andamos de esta manera. Otros vinieron antes que nosotros. Están mejor que nosotros. Y también me dijo Dios que nosotros queremos acá, de acá, que no nos movamos. Y también me dijo que hagamos un altar. Ahora, para hacer altar a Dios, tiene condiciones. Dice la palabra del Señor. Entonces sacó dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Él dijo así, mira, mire familia, mire criados, criadas, entre nosotros hay dioses. Porque nosotros anduvimos y tenemos costumbres de todos los pueblos que anduvimos. Y ahora para adorar a Dios tenemos que quitar esos dioses. Y también mudar nuestros vestidos, porque nuestros vestidos son vestidos de paganos. Son vestidos que nosotros adquirimos allá en las ciudades paganas. Las costumbres paganas se nos apegaron a nosotros. Y nosotros para hacer un altar tenemos que quitarnos esas cosas. Entonces, cuando el pastor dice así, vamos a estar el domingo, el tercer domingo, vamos a estar todo el día acá, usted va a estar haciendo un altar, usted va a estar mudando vestidos, usted va a estar quitando cosas que no sirven, que no agradan a Dios. ¿Para qué? Para que el Señor le bendiga, para que su familia sea prosperada. Alabado sea el nombre del Señor. Para que su familia sea una familia prosperada, bendecida por el Señor, una familia que no ande por ahí dando vergüenza, por ahí viviendo, anotándose en las filas por ahí de la
de la asistencia social para recibir una carga de mercadería. No está mal, no, no, eso no está mal, pero pues, si usted es hijo de Dios y usted limpia su vida, saca lo que no agrada a Dios, hace matar a Dios, la bendición del Señor va a llegar. La bendición del Señor le va a alcanzar. Aleluya. Alabado es el nombre del Señor. No va a ser necesario usted esperar la fecha que entrega la carta en la escuela, porque la comisión del Señor va a llegar. No de la escuela, el Señor tiene su manera para bendecir. Alabado es el nombre del Señor. Aleluya. Pero hay que cambiar de posición. Hay que salirse del lugar que a Dios no le agrada y colocarse en el lugar que Dios quiere que nos coloquemos para que la bendición nos alcance. Le invito a colocarse de pie y vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Y si esta palabra usted sintió o se hace dueño de esta palabra, con el permiso del pastor, yo quiero orar con ustedes. Yo quiero orar. Si hay alguien que cree que esta palabra produjo un impacto en su vida, que no está dando el valor necesario a la Santa Cena, que está teniendo como cosa común, que está mirando el error de los demás y no se mira a sí mismo, que no espera al Maestro, que no recuerda el sacrificio de Cristo, que anda moralmente bajo, que no nunca alcanza una altura espiritual, que no tiene firmeza en su camino, da un paso adelante. El Señor va a cambiar tu situación. El Señor va a cambiar tu estado. Yo creo que hay. Yo creo que hay en esta mañana. Alabado es el nombre del Señor. La palabra del Señor es como martillo que quebramos a las piedras. De un paso adelante, el Señor está haciendo una obra. El Señor está hablando en los corazones. Es una invitación de Dios, María. Es una invitación del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Hay que amigo. El Señor te va a dar victoria. El Señor te va a dar victoria por tu sinceridad. Por tu corazón arrepentido en esta mañana, el Señor te va a dar victoria. Aleluya, aleluya. La iglesia está orando. El Señor está haciendo una obra. El enemigo está queriendo detener a los que no pasen. Pero el Espíritu Santo está llamando. Aleluya. Venga más adelante. Venga más adelante. Aleluya, aleluya. Venga más adelante. Ahí está, hermano Barriento. El Señor te dio muchas oportunidades. El Señor te bendijo. El Señor te permitió alcanzar una honra entre tus amigos, entre los que te conocen. Pero ahora soy yo el que te quiero honrar. Es Dios el que te quiero honrar. Que esa honra dura para siempre. Esa honra no es hasta que tengamos plata. Ayer escuchaba la noticia de un músico que murió allá en Varela. Miles de motos, miles de chicos, miles de chicas despidiendo a un gran ídolo. Alabado es el nombre del Señor. Pero tuvo una honra terrena.
pero nosotros tendremos una, vamos a tener una honra celestial, una honra para siempre. Dice que un hombre, un pastor, estuvo en el África muchos años, y cuando llegó el tiempo de volver, él tomó el barco para llegar a Estados Unidos, y venía y decía: me están esperando mi familia, mis nietos me estarán esperando. Cuando llegaron al puerto, estaban allí una multitud esperando, y él creyó que entre esa multitud estaban su familia, estaban los que le conocían. Entonces él miraba y miraba que bajaba un pasajero del barco y se abrazaba con su familia, lloraban: tanto te esperé, por fin llegó el día que volvemos a estar juntos. Y él iba quedando cada vez más solo. De repente se fueron todos y nadie le esperaba. Entonces el Espíritu Santo le dijo así: acá nadie te esperó, acá nadie te dio un abrazo, pero allá del cielo nosotros te esperamos y te vamos a recibir con un abrazo. Las ondas de aquí son temporales, pero las ondas allá de arriba son eternas. Quiere ser honrado por Dios eternamente. Yo paso al frente. Yo voy a insistir, pastorada, porque hay quienes tienen que llegar aquí. Hay quienes tienen que llegar aquí porque es tu oportunidad. Es tu gran oportunidad en esta mañana ser honrado por Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ahí está la mano de la capacita. Cuando la persona viene llorando a los pies del Señor, es porque su conciencia le dice: arrepentite, yo te estoy llamando. La iglesia está orando, los que son espirituales están orando. Alguien más, no es vergüenza, es valentía. Alguien más. Hay alguien más. Alabado es el nombre del Señor. Alabado es el nombre del Señor.